Hola a todos, soy Erosun Nubio, esta vez de Frenen and Funkin vs DBF Papyrus. Y escuchen esta música. Es la mejor música de inicio que he escuchado en toda mi vida, pero bueno. Vamos a darle lógicamente a Start. Ok, cambió todo. Hace más o menos como 4 o 5 días que no grabo absolutamente nada, por lo que estoy medio perdido con todo, pero voy a hacer lo que pueda, así que bueno. Modo historia, lógicamente. Y, ok, son 4 canciones, porque Tracks no es una canción. Ok, Disbelief Papyrus. Y tutoriales. Ok, tutorial también cambió. Pone Why, o sea, Lost Now. Ok. Así que bueno, vamos a probar esta y estas 4, así que vamos con la primera. Lógicamente me lo voy a intentar pasar en Hard, no prometo nada. Pero si lo consigo, va a ser tan genial. Ok. What? Ah. Acabo de darme cuenta que tengo mal Change Options. ¿Puedo cambiarlo desde acá? No, no puedo, creo. No, sí, sí puedo. Ok. Sí, me di cuenta de... What? Presiona escape. What? ¿Eh? Ah, ok. Le tengo que dar una vez el escape, básicamente. Arriba. Y derecho. Ok, pero voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo así. Básicamente. Abajo y S, perfecto. Arriba y W. Y derecha, ahí está, perfecto, ahora sí, mucho mejor. Así que, ok, vamos a darle escape. Volvamos. Ah, y me saca, básicamente. Ok, ahora sí, luego de ese fail, vamos a ver si de verdad con la primera canción. Luego de ese malísimo fail, vamos con la canción de verdad, básicamente. Ok. Bueno, chicos, he vuelto. No tiene literalmente, está mal hecha esta canción, así que pasemos a la siguiente, directamente a la semana de verdad. Más que nada porque llegué a la mitad y no hay más. Así que la he sacado porque me ha aburrido, pero... Ahora sí, Disbelief. La semana de verdad. Ok. Uff, tengo un poco de miedo, la verdad. Tengo un poco bastante de miedo de lo que pueda pasar, pero se va a intentar. Se va a intentar hacer lo mejor posible. Así que, a esperar que cargue únicamente y que no se crashee. Por favor, no te vayas a crashear. Te lo pido por... Ok, perfecto, no se crasheó. No lo entiendes. No lo entiendo. ¿Qué tiene de bueno matar personas? ¿Hay alguna especie de broma que... Sí, hay una especie de broma que me estoy perdiendo? No, eso no puede ser. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Tío, what the fuck, ¿quién eres tú? Él me dijo que sería un chiste. Él es muy divertido, ¿cierto? Él puede ser insoportable a veces, sí. Y perezoso también. Pero él estaba conmigo cuando yo realmente lo necesitaba. Pero ahora él está... Y Andain también. Tú los mataste. LOL, no. Oye, yo estaría más o menos como boyfriend en este caso si no hiciera nada. Yo estaría como LOL, no. Humano. Permíteme hablarte... contarte sobre algunos sentimientos muy complejos. Sentimientos como... Perder a alguien a quien amas. Perder a todos a los que amas. Estar solo y asustado. Pararse enfrente de alguien que quiere lastimarte. Esos sentimientos son lo que tú debes estar sintiendo ahora. Yo realmente lo siento. Incluso por todas las cosas malas que hiciste. Yo me prometí a mí mismo siempre perdonar. Todos merecen una segunda oportunidad. Eso incluye a Sans. Vamos a rapear. ¿Rap? Sí, ya, rap. Ok, humano. Ok, es como, matas a todos, pero vamos a rapear. We'll be right back.
Ok, mientras iba pasando la canción me iba imaginando la batalla en mi cabeza realmente. Era como, wow, realmente, era como, estoy jugando a la vez que me voy imaginando la batalla en sí, básicamente, porque la recuerdo, más o menos. Ok, supongo que se va a... Sí, ahí arriba pone la canción Facebook, ponía, pero bueno. Tú realmente... Nunca entendí qué es Gearle, lo tengo que buscar porque nunca entendí lo que es. Después de todo lo que yo he hecho para evitar matar, para evitar matarte. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Tú puedes ser feliz sin herir a las personas. Yo sigo siendo tu amigo. No me hagas herirte, por favor. Eso es. No más juegos. No más puzzles. Imaginan ser BF y ahí es como, no estoy haciendo nada. Ok. Es como, no estoy haciendo nada, pero porque tengo que luchar. Toqué un hueso. ¿La música, what? Ok. Toqué un hueso porque toqué sin querer. Yo dije, seguramente los huesos no los toqué tocar. Y de repente ahí fue como... El momento en el que toqué fue como... ¡No! Poco más metido para la pantalla para decir que no, pero no podía hacer nada en ese momento. En ese momento Ellie te perdió toda la esperanza de supervivencia. Ok. Ahora sí, segundo intento. Esta vez sí lo vamos a superar. Creo. Bueno chicos, he vuelto. Típico mío. No grabo en todo el tiempo y justo cuando empiezo a grabar me vienen a pedir cosas. Típico mío. Pero bueno. Creo que he tocado una letra o poco más, así que continuemos. Thank you.
Ok, creo que la parte más complicada fue la del final. Y los huesitos, básicamente los huesitos. Ok, no tenía mano el teclado y de repente vi cómo llegó eso y me acerqué, pero no. Estaba fuera de la canción. Ok, ahora aparece Sans. Básicamente, la parte más complicada de la canción son los huesitos, básicamente. Uf, uf. Sans, yo no me rendiré. No, yo no. Así que esto es lo que es. ¿Eh? La primera cosa en la que he sido derrotado es matar. No entiendo por qué Sans dijo que sería estúpido. Oh, Sans, tú siempre fuiste tan listo. Tú, vagos huesos. Desearía que estuvieras aquí. Bueno, chicos, he vuelto. Esta es su suerte de élite, básicamente. En menos de 5 minutos, dos veces. Bueno, básicamente dijo, yo no soy idiota y yo sé que no es posible. Básicamente dijo eso. Pero bueno, continuemos. No es como si me importara. Es demasiado tarde ahora, ¿no es así? Ya estoy listo para rendirme. Lo siento, Sans. No. Andai me dijo, una vez me dijo que los humanos eran determinados. Qué cute. Como sea. Yo, el gran Papyrus, no requiero de eso. En efecto, soy tan grandioso que yo no necesito nada. Yo creí que me perdería a mí mismo en aquel entonces. Pero no. Yo soy y siempre seré el gran Papyrus. Y aparece Sans, ok. Dentro de las entrañas del gran Papyrus, del alma del gran Papyrus, algo está resonando. ¿Vip? Ya. ¿Se imagina ver algo así? Ok, y ahora contra Sans. También. Bueno, chicos, he vuelto. Y vean esto, es por esto que he hecho un corte, más que nada para mostrar esto. Así que bueno, Restart Song. Básicamente esto es lo que está pasando. Básicamente, y como no quiero, lógicamente, que no se vea. Ok, movemos la pantalla un poquito. Vamos al centro. Y ya. Ok, vamos a saltar esto. Más que nada para que ustedes sientan lo que estoy sintiendo, sí, que no piensen que estoy siendo manco a propósito. Más que nada para que ustedes vean lo que también siento yo.
Ok, para mí ya es un logro superar esto, la verdad. Para mí ya es un logro. Ok. Espero que no se buguee ahí, porque si no, me voy a enojar bastante, la verdad. Así que esperemos que no se buguee. No tengo que tocar nada, ¿no? Enter. What? What? ¿Qué pasa? What? What? ¿Qué pasó? Se me bugueó el juego, no puede ser. La verdad esto es increíble, se me había bugueado el juego y tuve que cerrarlo. No puede ser, que perdí todo solamente por un simple bug. Típico mío, pero no puede ser. Ok, y Black Bomb me pongo como que no superado. Ok, vamos a ir por el último, que no vamos a tener cinemática, pero... Info Backward, no sé qué significa. No sé muy bien, pero... no voy a poder ver lo que ponía, ¿no? Creo que no. Pero supongo que habrá dicho como lo típico que decía en el mod, básicamente. Ok, creo que sí hay. ¡Sí hay, sí hay! O sea, no perdimos absolutamente nada, básicamente. No perdimos nada, lo cual está genial. Ok. Yo... Una gran parte de mí es lo bastante estúpida como para seguir creyendo. Ese es el momento en el que Sans estuviera matado. Pero yo no creo que él quiere que sea como él. Porque la verdad es que no lo soy. Incluso después de todas las cosas... Que todas las cosas que tú hiciste, todavía no puedo matarte. ¿Qué es lo que hice? Nadie se merece morir... Nadie se merece morir... Que no seas tú. Por favor, perdóname. Pero yo no puedo... Mirar a nuestro pasado... A nuestra amistad perdida. Mi disbelief no sé qué significa y fucker tampoco. Lo siento. Yo no debería...
Como que seguí las expectaciones de mi hermano o algo así. Tú me asustas. Eso es lo que ha causado todo esto. Yo nunca entendí la matanza. Y cuando intenté aprender, solo se puso peor. Y eso es porque yo te sigo creyendo en ti. Incluso si tú no ves el punto, yo no veo el punto en matar personas. Tal vez solo deberíamos entendernos el uno al otro. Pero es tiempo de que yo me entienda a mí mismo. Tú sigues ahí, en alguna parte. Incluso si tú no lo crees. Tú puedes seguir. Tú puedes hacer las cosas de la forma correcta. Es hora de hacerlo a mi manera. Hombre, tú realmente te has confundido. Me has confundido con alguien más. Yo no he matado gente. Yo solo hago rap y nada más. Tal vez tú estés en lo cierto. Yo realmente estoy confundido con alguien más. Así que una batalla final de rap. Ok. 3, 2, 1. Ahora sí, la última canción. Ok, esta música es mi favorita, la verdad. ¡Victoria! Ok, y supongo que marca eso porque superé ese, ¿no? Y no puedo poner ninguna ca otra canción, no, no puedo en este. Ah, qué triste. Bueno, no importa, la verdad. Y me pregunto qué es esto. Vamos a tocar a ver qué pasa. Bueno, chicos, he vuelto. Básicamente, me ha cerrado el juego, bueno, y me ha abierto YouTube, más que nada. Ok, y así que ahora estoy en este lugar. Así que bueno, chicos y chicas, con esta música de fondo. Vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad, like, comentar y compartir para no perderse en un video. Que aquí os mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Y como decía, quien decir. Así que bye bye. ¡Jo!